se portato nella Yolk. Murió durante un exorcismo. Han sido detenidos y acusados de asesinato. ¿Un reportaje sobre una monja posesa? Es otra oportunidad de desacreditar a la iglesia. Soy el padre Anton. ¿Le importa que le haga unas preguntas? Lo que hubiera dentro de ella me desafiaba también a mí. Debes tener cuidado. Está pasando algo de lo que la iglesia no quiere hablar. Que el engaño se oculte a veces tras los hábitos del clero. Necesitas protección. Lo creas o no, los demonios existen. Existe el cielo y existe el infierno. Dios te ha tendido su mano. Quería que vinieras. Ningún exorcismo es igual, pero hay diferentes etapas. Es importante descubrir qué demonio es. El exorcista entra entonces en combate directo con el demonio. ¡Tienes que luchar contra él! ¡No, nada, por el poder de la cruz! ¡Te ordeno que salgas de tu cuerpo!